Uf, no pensé que esto funcionaría así. Chicos, acaba de llegar el paquete que ordené en Amazon. Era como que un mouse llamado Redragon, algo así, tiene luces rojas, ya lo van a ver aquí. Así que bueno, prosigamos a abrirlo. Espero esta cosa corte bien como cuando lo usaba para cortarme a los 13 años. Ruidoso. Ups. Casi hemos puesto una cámara. Y aquí tenemos nuestro paquete. Ok, estoy de vuelta. Se me había acabado la memoria de la cámara. Y aquí tenemos el mouse. Como pueden ver aquí, dice alta velocidad, alto control y alta respuesta, supongo. Y bueno, aquí dice en español para los que no pueden entender muy bien. 2000 dpi, creo que es la sensibilidad. 4000 fps, supongo la respuesta. Motor de juego súper rápido. Suaves almohadillas para pies de teflón. Pensé que era un mouse para manos. 6 botones funcionales. 8 pesos de contrapeso empotrados. Eso tampoco sé muy bien. Vi imágenes, pero no sé qué onda. Si alguien me dice. 3 cambios de velocidad. Y vida útil: 10 millones de clics o más. Esto me será útil para el cookie clicker. Ok, voy a abrirlo un poquillo. Ah, para. Ups. Ahí está. Vamos, te resbalas. Es difícil hacer esto sin mis ayudantes de siempre. Sal de ahí. Aquí está el cordón, parecen de esas cosas de los zapatos. Ahorita se me olvidó el nombre. No sé, esas agujetas, creo. Agujetas, agujetas. No se dirán. Y aquí está el. Se siente diferente de lo que pensaba. Tiene una textura bonita. Un sonidito de clic. No lo esperaba tanto un sonido de clic así. Y aquí están esas cosas de los pesos o no sé qué. No quiero abrirlo porque me da miedo. Tal vez en otra parte del video. Y aquí está. Muy bonito. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte donde lo conecto y pueden ver las lucecitas. Y bien, aquí tienen el mouse funcionando. Y bueno, aquí está donde puedes configurar los botones laterales o todo lo que quieras. Y este botón de en medio cambia la sensibilidad. Entre más fuerte esté la luz, más sensibilidad tiene. Aquí la de 600, 1000, 2000. Yo pues hasta ahorita estoy usando la de 1000 porque no puedo con la de 2000, tal vez después. Pero bueno, eso es todo. Es fácil de configurar. De hecho, funciona con muchos programas de los que he usado, incluyendo juegos Souls o juegos como este Shadow Warrior. Y bueno, eso es todo. Y no olviden checarse mi canal de gaming, donde subo videos pues relacionados a videojuegos en general. Saludos.